El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, celebró sus 25 años en el poblado La Realidad, Chiapas, con mesas de trabajo en el encuentro Redes de Resistencia y Rebeldía, en donde el subcomandante Moisés advirtió que no permitirán que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realice sus proyectos de destrucción. AMLO felicita al EZLN tras asistir a la toma de protesta a Adán Augusto como gobernador de Tabasco. Le preguntaron al mandatario su opinión sobre la oposición del EZLN a los proyectos que tiene planeados para el sureste de México, por lo que aclaró que están en su derecho y les deseó felicidades. No, están en su derecho, qué bueno que lo van a hacer, están en su derecho y muchas felicidades a todas y todos. La plaza de armas de la capital tabasqueña fue acordonada con vallas y se colocaron sillas para que los asistentes pudieran observar la toma de protesta. pic.twitter.com/mrspLG2C85, Ciudad TV 21,2, @CiudadeTV212, December 31, 2018. ¿A qué se opone el EZLN? Al finalizar el encuentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracole Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños, en La Realidad, el subcomandante Moisés, vocero del EZLN, ofreció un discurso en el que aclaró: los zapatistas defenderán lo que han construido y lo que le han demostrado al país. Zapatistas escuchan atentos mesas de trabajo del encuentro de Redes de Resistencia y Rebeldía, en el que se discute la conformación de una organización internacional. Entre los integrantes del pic.twitter.com/scmp4dexfu, Regeneración Radio, @regeneracion/r, December 30, 2018. El subcomandante Moisés dijo respecto a la ceremonia con los pueblos originarios que realizó el Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión como presidente. El zócalo de la capital, que el político tabasqueño utilizó sus modos y sus costumbres para simular pedir permiso a la madre tierra sobre proyectos como la construcción del Tren Maya. Nosotros como pueblos originarios no le creemos que pidió permiso para que le vaya bien a México, pidió permiso para destruir a los pueblos originarios. En su mensaje a @López Obrador/, el subcomandante Moisés cuestionó proyectos como el Tren Maya. Fotos, @crizapotlampic.twitter.com/ebrax8tkl, PDP, pie de página, @pedpagina. January 1, 2019. El indígena Chelchal advirtió que el EZLN peleará contra el proyecto transistémico de Andrés Manuel López Obrador y aclaró que lo enfrentarán porque no le tienen miedo a la Guardia Nacional, de la cual precisó que solo le cambiaron de nombre al ejército. Vamos a pelear. Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que López Obrador pase aquí sus proyectos de destrucción. No le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que cambió de nombre, para no decir ejército. El vocero del EZLN comentó: ando es fácil enfrentar a los partidos políticos y a los malos gobiernos como el actual, tramposo y mañoso. Con información de Zócalo, Animal Político, El Universal y La Neta Noticias. Foto: Pedro ANZACUARTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.